A unas horas de que el avión presidencial TP-01, José María Morelos y Pavón, deje definitivamente territorio mexicano para ponerse a la venta en Estados Unidos, se permitió a los medios de comunicación recorrer la aeronave en su totalidad. Previamente, en el hangar que fue construido para uso exclusivo del avión, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, informó que este Boeing 787-8 Dreamliner no será la única aeronave que pondrá en venta el gobierno federal. El secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriu, me ha adelantado que muy pronto van a ponerse a venta alrededor de 60 aviones y 70 helicópteros que pertenecen al gobierno federal, dijo Carlos Urzúa. El último avión presidencial TP-01 se adquirió en noviembre de 2012 mediante un contrato de arrendamiento financiero suscrito por la Secretaría de Hacienda como arrendataria, Banobras como adquirente y la Secretaría de la Defensa Nacional como usuario final. Estuvo al servicio del titular del Ejecutivo del 3 de febrero de 2016 al 30 de noviembre de 2018, avión presidencial podría ser rentado por empresa de Florida, dice AMLO, mide 57 metros de longitud y tiene una capacidad para 80 pasajeros. Realizó 214 operaciones, recorriendo una distancia superior a los 600.000 kilómetros. Jorge Mendoza, director general de Banobras, garantizó que se tomarán las mejores condiciones en el proceso de venta de la aeronave y el uso eficiente de los recursos públicos. Para tal fin se estableció contacto con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. El TP-01 será trasladado este lunes al Aeropuerto de Logística del Sur de California, en Estados Unidos. De acuerdo con Boeing, empresa fabricante de la aeronave, ese es el lugar más adecuado para la preservación de la aeronave. Honramos el compromiso de campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador de enajenar la aeronave y dar un mejor uso del hangar que la ha albergado. Demostramos con hechos que la austeridad del gobierno federal es prioritaria en esta nueva administración, afirmó Jorge Mendoza, director de Banobras. AMLO recibe ofertas por el avión presidencial. Pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana realizarán el traslado y la custodia temporal del avión. Dos mecánicos de la Fuerza Aérea especialista en mantenimiento de aviación permanecerán en Estados Unidos para realizar actividades de mantenimiento. Este lunes será el último día que permanezca el avión presidencial TP-01 en territorio mexicano. Su destino final será en San Bernardino, California, Estados Unidos. Punto. Con información de Juan Sebastián Solís, JLR.